Doctor Apolo, mi hermana está en peligro. Yo hago lo que quiera con mi vida. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. José, tú eres el demandante. Estás demandando a tu hermana Susan. Explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Buenas tardes otra vez, doctor Apolo. Yo vengo aquí, como usted dijo, a demandar a mi hermana para que ella entre a terapias psicológicas y psiquiatras. Siento que ella no está bien y me da miedo que tome decisiones que le van a afectar a ella en un futuro. Son mis decisiones. O que tome actitudes que le van a complicar su vida o que ya se la están complicando. Estoy preocupado, yo la quiero apoyarla, quiero ayudarla. Me preocupa mucho. ¿Te has venido a buscar ayuda psicológica o psiquiátrica para tu hermana? Así es. Ahora explícame, ¿cuáles son las alegaciones? O sea, ¿cuáles son los eventos, los hechos que te preocupan y te han hecho venir aquí y la has convencido para que ella venga también? Nuestra vida no ha sido fácil, ¿no? Nosotros, desde que teníamos... Yo tenía 10 años, mi hermana tenía 9 años. Vinimos de México a Estados Unidos, a Phoenix. Ahí vinimos con nuestra madre. Nosotros crecimos sin un padre, sin una figura paterna. Mi mamá fue muy trabajadora. Ella siempre apoyó a la familia. Siempre nos apoyó en todo lo que ocupábamos. Muy trabajadora, era profesora ella. Trabajaba de mañana y tarde. Entonces yo, cuando ya tenía 17 años, yo ya estaba a punto de entrar a la universidad. A mí, yo tenía una beca por jugar fútbol, soccer. Yo me lastimé la rodilla y al último me quitan esa beca. Entonces yo sabía que mi hermana tenía un futuro brillante porque académicamente ella era excelente. Calificaciones que yo nunca en mi vida tuve. Y yo opté porque ella tuviera un mejor futuro y apoyarla a ella. Yo decidí no estudiar y empecé a trabajar. Para apoyarla a ella en sus estudios. Apoyar a mi mamá para que ella dejara de trabajar, puesto que ella era diabética. Era diabética y cada vez se iba deteriorando más su físico, su mente, su salud. Entonces yo opté por trabajar hasta que hace un año exactamente, mi mamá fallece. Pero dime por qué. Ella fallece. ¿Qué le pasó? Ella falleció y... Dile. Entramos en una depresión muy fuerte, ambos. Yo era la figura paterna ahí. Yo tuve que salir adelante. Yo pensé que mi hermana iba a estar en depresión un tiempo y lo estuvo, pero yo pensé que con el tiempo ella iba a mejorar. Y al contrario, fue empeorando. Primero, una depresión enorme. Después, ella empezó con actitudes muy raras. No era la hermana que yo conocía. Claro, ella que no. Cambió su actitud. Todo esto es tu pero culpa. Cambió su físico, forma? Cambió su físico. Ella antes era un poco gordita. Ahora ha adelgazado mínimo 20 libras. Fácil, fácil. Puede verle su físico, su cara con ojeras. No es normal pálida? Ella. Está muy pálida, está falta de salud, estoy yo creo. Bien, entiende ella que estoy poco a poco bien, ha ido comiendo bien. Menos lo y menos único y menos. Tengo el problema. Casi no está en la contigo, casa. Ya no quiero ya saber no tiene nada comunicación de ti. Conmigo, yo la busco, trato de ayudarla. Ella se alejó de todas nuestras amistades, nos llevamos un año de diferencia y nos llevamos con el mismo círculo de amistades. Ella dejó de socializar con nosotros, dejó de llevarse también con vecinos, con vecinas. Se cerró. Se encerró en su mundo, en su cuarto. Después un amigo me dijo que la vio en un parque con gente extraña, haciendo cosas extrañas, que estaba parada simplemente con un grupo de gente mirándose, haciendo no sé qué cosas. Extraño, estoy haciendo no están mis cuerdas, actividades, cosas raras. ¿Por qué te metes en mi vida? Déjame en paz, entiende, déjame después en paz. Después me dice mi amigo que también la vio agarrada de la mano con él. La vio agarrada de la mano, ella siempre me presentaba ¿no a sus novios. ¿No puedo tener a un novio? Claro que los puedes tener, pero ella antes siempre nos presentaba, los traía no a la familia. No tengo por qué presentarte novio, a nadie ya. Un novio es para no que... Espérate un para momento, mí. Espérate un momento. Perdón, doctora. Un novio es alguien que en un futuro puede convertirse en tu esposo y puede que está bien que siga con la familia. Ella nunca me lo ha presentado. Ella nunca me quiere decir su nombre, no en qué trabaja. Nunca me okay, ha dado información. Se ha apartado, está retraída, está haciendo actividades extrañas en el parque. No entiendo las actividades extrañas. Yo tampoco, no me las ha querido contar. Ella tampoco... ¿Y tú piensas que...? La gota que... perdón, disculpen. La gota que para mí así derramó este vaso fue que mi mamá nos dejó una propiedad, una casa. Nos dejó. Está toda pagada, nos dejó 50% y 50%. Para mí estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero un día ella llegó con un coraje, voy a decirlo como dicen los mexicanos, yo con unos huevos a exigirme que vendiera la casa, que ella quería alejarse, que ella ya no yo quería nada, no, tenía, que no, no quería ver nada conmigo, quería ella estar con sus nuevas amistades, amistades raras, malas para ella, y que quería vender la casa, que ella simplemente la quería vender, no quería saber nada de mí, ella quería vender esa casa. Y yo le pido, por favor, que usted la vea
sus reacciones que toma, cómo está, se ve enferma. Ella dice que se siente bien, pero no se ve bien. ¿Cómo no voy a estar alterada? Todo esto simplemente es tu cambió. Culpa, todo no es la hermana es que tu yo tuve, culpa. Entonces no yo tengo le pido por qué usted decirte mi vida. Que me ayude. Ok. Y tú le achacas todo esto a la muerte de tu mamá y a la depresión. Yo digo que es más con la gente que se ha juntado. Porque no, una doctora, cuando se muere un familiar, yo siento que me junto yo caí en que depresión. Con él. Yo caí en depresión, pero salí adelante. Ella no. Ella en vez de estancarse conmigo fue yendo cuesta abajo. Ok. ¿Qué te pasa? Perdón, doctora, es que no sé cómo se atreve a decir que yo necesito ayuda. Y me está tratando como si fuera una loca cuando... No, yo no dije que estás loca, no, yo dije no, que ocupas no. ayuda psicológica, doctora, es muy diferente. Yo estoy bien, yo él me ha siento bien. Él ha presentado un argumento que hace lógica. Ok, o sea, doctora, él explicaba que tú no... eras de una manera y ha habido un cambio radical en ti. Sí, doctora, sinceramente, pero lo que él no yo dice no te conozco es... de antes, pero luces pálida, luces ojerosa. No sé pero si... Pero me siento bien, doctora, después de tanto tiempo ahorita me siento bien. ¿Qué yo no necesito bien? Ninguna ayuda. Dejar la escuela. Esto... Entonces, escucha, háblame, ¿qué te pasa? Perdón. Mi mamá falleció, pero lo que él no ha dicho es que fue por su culpa. ¿Es ni culpa que fuera diabética, mamá? No, no, doctora. Aquí como pasaron las cosas es, un día mi mamá entró a su cuarto. Eso no tiene nada que ver, señorita. No, sí. Y que escuche la doctora, que sepa cómo pasaron las cosas. Entró a su cuarto, que ya nunca la hacía porque pues el señor se ponía todo loco. Ok, espérate un segundito.